Continuamos hablando sobre este tema con el doctor Humberto Belli, sociólogo, exministro de Educación y autor del libro Buscando la Tierra Prometida, Historia de Nicaragua de 1492 a 2019. ¿Cuál es el trasfondo político de los ataques del régimen contra la Iglesia Católica? ¿Y cuáles son los dilemas de la lucha cívica no violenta para salir de la dictadura? Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Humberto, los obispos han denunciado una nueva oleada de ataques contra la Iglesia Católica. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿por qué? ¿Qué persigue el régimen al fomentar esta violencia y qué efecto estaría teniendo en la sociedad? ¿Ganan o pierden Ortega y Murillo? Sí, para mí es desconcertante que estén haciendo esto porque desde el punto de vista más objetivo, esta campaña contra la Iglesia le implica un costo político alto al gobierno. O sea, están haciendo, a mi juicio, algo estúpido, porque están hiriendo el sentimiento católico, el sentimiento cristiano de una población que toma muy a pecho este tipo de agresiones y no veo lo que logran, pues. No van a intimidar a la Iglesia con estos ataques. Lo que van a hacer es arrechar a la gente y unificar más a la Iglesia y a los feligreses en contra del gobierno. Entonces, realmente es desconcertante, pues no sé quién los aconseja, pero son, desde el punto de vista del costo-beneficio político, lo que están haciendo es cerrucharse el piso. Por ejemplo, la reacción del cardenal Brenner rechazando el informe policial sobre el atentado a la sangre de Cristo, la solidaridad del Papa Francisco que dice esto fue un atentado, mientras el gobierno sale diciendo que fue un accidente, sorprendió a mucha gente porque son manifestaciones que no tienen ninguna clase de ambigüedad. Es decir, la Iglesia le atribuye cero credibilidad al gobierno. ¿Se puede interpretar esto como una posición de beligerancia de la Iglesia y del Vaticano que anteriormente jugaron roles de mediadores con el gobierno? ¿Sería esto un cambio en la posición de la Iglesia? En cierta forma sí, porque el atentado fue tan burdo y las mentiras tan flagrantes que era casi imposible que no cambiara este tipo de reacción, tanto del Vaticano como de la Iglesia local. El mismo cardenal Brenner, yo lo recuerdo como una persona muy comedida, hasta lo han criticado de gallo gallina, que no habla muy claro, pero ahora fue firme, rotundo, y no vaciló en decir esto es un atentado terrorista. Y aquí el gobierno no solamente perdió muchísimos puntos por el atentado en sí, sino por las mentiras con las que lo trataron de cubrir. O sea, Rosario Murillo metía las patas cuando al comienzo dijo esto fue una veladora y fueron las cortinas y la veladora causaron el incendio. Y luego el cardenal dice no había veladora y no había cortina. Entonces han quedado como mentirosos, pues han sido refutados por todas partes. Entonces, para mí ha sido un desastre de relaciones públicas y de promoción política del gobierno todo lo que ha pasado. No sé si ellos lo verán así. ¿Qué viene después? ¿Más tensión? ¿Más ataques contra la Iglesia? ¿O consideras que el régimen se podría replegar ante el repudio nacional e internacional que esto ha generado? Si son racionales, se deberían de replegar. Un problema que hay en el sandinismo, yo lo he percibido en Nicaragua en ciertos encuentros con ellos, con las turbas, es que hay una carga de odio extraordinaria entre la fila sandinista. Hay muchos fanáticos. En una vez que me arrestaron en una de las manifestaciones, pasó una camioneta, mientras nos veía que íbamos en el carro policial, un hombre tirándonos insultos, pero la mirada de odio me dejó impresionadísimo. Y Rosario Murillo y Ortega fomentan el odio, consciente o inconscientemente, estereotipando la oposición. Entonces hay mucho sandinista que anda suelto, mucho orteguista, pues, que incluso pueden actuar por su propia cuenta, sabiendo por un lado que van a quedar impunes. Y sabiendo que están haciendo algo que espiritualmente va en la línea de la comandante y del comandante. Entonces, puede ser que aún cuando el gobierno quiera frenar, le va a ser difícil que espontáneamente muchos de sus seguidores sigan agrediendo a la Iglesia. Las últimas encuestas han confirmado que el régimen se encuentra en su punto histórico de mayor debilidad política o de menos respaldo, que ha sido agravado por la negligencia con que han manejado la crisis sanitaria. Sin embargo, por el otro lado también se percibe una especie de impasse
en la lucha cívica. Unos dicen, bueno, es que ese es el resultado del Estado policial. Otros dicen, es parte de la crisis política interna de la oposición que está enfrascada en sus luchas internas. ¿Cómo se rompe ese impasse? Bueno, yo creo que hay un impasse porque no sospecho que hay mucha energía volcada en negociar la unidad y prepararse para el desafío electoral. Creo que le hace falta mucho a la oposición organizarse en forma de activistas de la resistencia pacífica. Es decir, una oposición que planea golpes cívicos por aquí, por allá, una campaña de este tipo, que todo tiene todo un plan, una estrategia donde participan muchísimas fuerzas al mismo tiempo. Esto no lo estoy viendo y hace muchísima falta. Si vamos a promover la resistencia pacífica, va a ser muy necesario que una especie de Estado Mayor que organice y coordine todas estas acciones y que esté planeando cómo desestabilizar el régimen, cómo hacer campañas de no pagar impuestos, cómo hacer plantones por aquí, por allá, hasta volverlo loco. Pero sí, hay un impasse y como que están preocupados de otro tipo de cosas, pero no de la lucha callejera, de la lucha tipo Gandhi, de la lucha orientada a debilitar al régimen dándole golpes cívicos de distinta naturaleza. Vos has escrito varias opiniones y artículos en la prensa abogando por una mayor beligerancia de la lucha cívica, de la lucha no violenta, pero mucha gente dice, bueno, pero es que hay un Estado policial. Es decir, la lucha pacífica puede ser efectiva en estas condiciones de control que ejerce el régimen, que son parecidas a las que hay en Cuba, a las que hay en Venezuela. Yo creo que no es tan extremo como Cuba, ¿verdad? Pero sí es parecido a Venezuela y efectivamente hay una presión policial tremenda, ¿no? Y lo hacen con mucha efectividad. No dejan que te ya 5 o 10 personas que se reúnen en una acera le caen encima inmediatamente los antimotines. Si, digamos, 1,000 opositores se dividieran en grupos de 100 en distintos lugares de Managua para salir al mismo tiempo o en forma coordinada en distintos momentos, habría forma de cansar a la policía y volverlo medio loco. Pero claro que ese tipo de activismo tienes que aceptar de entrada que te pueden golpear, que te pueden llevar preso. Pero tiene que haber, eso es el problema de la lucha no violenta, requiere mucha valentía. Incluso Gandhi decía que hay que ser más valiente para actuar en la forma no violenta que para actuar en la forma violenta. Cuando vos vas a la guerra, vos pensás que vos vas a matar con riesgo de que te maten, pues, pero vos te vas a esconder y vas a tratar de hacerle bajas al otro. En la lucha no violenta, vos no vas a responder con violencia y vas a ir un poquito como Cristo a la cruz, ¿no? A ser sacrificado sabiendo que este sacrificio puede cambiar el país, puede cambiar las mentalidades y puede tener un efecto profundo. Pero pues se requiere mucha preparación. Aquí en Estados Unidos, cuando Luther King organizó su lucha por los derechos civiles, él entrenaba a patrullas no violentas. Una de las formas de entrenamiento es que alguien abofeteaba a los muchachos, los pateaba para ver si reaccionaban o no reaccionaban con violencia. O sea, había un entrenamiento en la no violencia. O sea, es toda una técnica que requiere estudio, trabajo, sacrificio y paciencia. Y la lucha no violenta, por el otro lado, que implica ese tipo de reacciones del régimen represiva y de mayor crecimiento de la presión social, puede implicar e implica también momentos de tensión, de desestabilización, de situaciones que se salen de control para el mismo régimen y para las protestas. Y mucha gente dice, pero es que eso conduce a la desestabilización social. ¿Qué incentivos pueden tener los jóvenes que han sido reprimidos, los profesionales, los mismos empresarios que participaron y apoyaron en algunos casos las marchas, las protestas o las huelgas, para apoyar una nueva ola de protesta cívica en un momento en que el régimen se encuentra en su mayor debilidad, pero mantiene el control de la represión? Uno de los incentivos es que si no hacemos nada, lo que viene va a ser peor. Este país va a seguir entrando en una depresión, en una delincuencia escalada, en una emigración masiva, se van a ir los capitales, nada de inversión. O sea,
es también nuestra sobrevivencia como nación, nuestra paz de ciudadanos que queremos vivir en una Nicaragua alegre, bonita, tranquila, criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso está en juego. Si Ortega continúa ahí y no lo paramos, va a terminar desbaratando el país como lo terminó de desbaratar Chávez y Maduro en Venezuela. Van a haber diferencias, pues, pero el panorama con Ortega es negro. Y eso nos debería dar un incentivo para luchar con todas nuestras fuerzas contra él, porque es la única forma de salvar a Nicaragua. Si no, Nicaragua se va a ir hundiendo más. Vale la pena cualquier sacrificio, incluso arriesgar una empresa, una campaña masiva de no pagar impuestos. Hay que estudiarlo muy bien. Problema con estas medidas que requieren de mucha participación. Si son 10, 20 los que dejan de pagar impuestos, los masacran, ¿no? Pero si es masivo, es imposible que el gobierno logre reprimir masivamente. ¿Qué papel le atribuís a los servidores públicos en esta crisis? Mucha gente dice, aparte de los fanáticos sandinistas, orteguistas, hay gente que trabaja en el Estado por un empleo. Algunos dicen que son rehenes, otros que tienen vocación de servicio público. Y uno pregunta, ¿en un momento de crisis pueden ser agentes de cambio? Yo recuerdo en la época de crisis de la dictadura de Somoza, hubo protestas contra el gobierno desde dentro del gobierno, en la tecnocracia, en los sectores medios del gobierno, empleados de diferentes sectores. Hoy se percibe una resistencia muy solapada, pero no se manifiesta. Sí, quería recordarte, Carlos Fernando, que aún en la época del gobierno sandinista de los años 80, hubo una huelga de maestros. Allá por 1988, en que participó Hortensio Arriba y otros líderes sindicales. Estoy esperando que dentro del magisterio, que ha sido tan sacrificado, que está estancado, que lo están exponiendo a muchos riesgos, surja algún tipo de iniciativa de protesta, pero también, como se dice popularmente, la calle está bien dura. Muchas de estas familias dependen exclusivamente de ese puesto y sin él podrían enfrentar hambre y miseria. Entonces no es fácil para ellos confrontar a este monstruo que es el gobierno. Lo único que podría darle cierta esperanza de éxito es que si fuera masivo. Pero si un grupo pequeño minoritario el que se revela, se lo van a comer vivo, como ha pasado con los médicos y con otros. Los médicos ya han dado una demostración de cierta rebeldía, pero son muy pocos, pues, y el precio que pagan es bien alto. Si la salida política es no violenta y es una salida electoral y por lo tanto pasa por una reforma política, ¿cómo se llega a esta reforma electoral si Ortega no quiere ceder? Es decir, ¿se puede lograr en frío como resultado de la presión internacional o debería ser el resultado de esa resistencia que has mencionado antes? Vamos, ¿qué es primero? ¿La casilla electoral, la reforma electoral o la resistencia cívica? Sí, yo creo que deberían ir acompañadas de la mano. La prioridad en este momento debe ser que toda presión vaya orientada a sacarle, obligar a Ortega a dar elecciones libres, un tema sobre el cual yo he sido muy escéptico. Me preocupa, por ejemplo, que es el día de hoy y él no ha dicho nunca que va a haber observación internacional, que es una pieza fundamental, clave de la libertad y transparencia de los comicios. No lo dice. El país ganaría mucha paz e incluso su gobierno se proyectaría mejor internacionalmente si lo dijera. Pero ese silencio es bien sospechoso, de que no están pensando jugar con la carta sobre la mesa. Pero yo creo que psicológicamente el momento de una mayor resistencia cívica posiblemente ocurra cuando se cierren totalmente las puertas electorales. Entiendo que la oposición está muy obsesionada y preocupada con la unidad, que es un tema muy complejo, muy difícil conciliar tantos grupos chiquitos con diferentes intereses, pensamientos. Hay tanta subjetividad, qué peso debe tener yo, qué peso debe tener el otro. Son temas bien difíciles de conciliar. Entonces, y tienen que lograr una unidad o por lo menos crear un frente opositor que no aglutine toda la oposición, pero quizá la parte más vigorosa, que despierte la esperanza en la población. Yo creo que esta es la tarea estratégica primera, crear ese frente de alguna forma lo más pronto posible. Ha habido diferentes propuestas
muy avanzadas de reformas electorales que han nacido del grupo promotor de reformas electorales, en las que también ha participado el COSEP, los distintos partidos políticos, y están de acuerdo en la mayoría de los puntos. Hay diferencias en cuanto al tema de la despartidización del sistema electoral, en cuanto a la formación de nuevos partidos políticos, o que demandarle al régimen que una alianza electoral puede inscribirse de manera directa y no a través de un partido político. Pero eso es como estar repartiéndose el venado antes de cazarlo. Es decir, no se ha llegado a la reforma electoral. Por eso insisto en la pregunta, ¿cómo se llega a la reforma si el régimen no va a facilitar una verdadera reforma política y una elección libre? Es un tema sumamente difícil. Yo sospecho que no, como te dije antes, que no va a haber elección libre. Ese es mi sospecha muy fuerte. Pero eso no significa que la oposición deba de botar la toalla, sino que prepararse para ver si es posible, en esa condición de no elección libre, participar a través de un ejército de fiscales, a través de ciertas organizaciones, organismos paralelos que puedan monitorear los votos. Ahora, con el uso de celulares y una serie de tecnologías, es mucho más fácil hacer ciertas cosas. Y si se logra crear un frente opositor que entusiasme a la población y llevarlo a que masivamente demuestre su repudio al gobierno, aún en elecciones, que el gobierno se las quiera robar, esto va a cambiar la dinámica política del país. Entonces hay que prepararse para los dos escenarios: el escenario de las elecciones limpias, que es el menos probable, y hay que prepararse para el escenario de las elecciones fraudulentas, donde tener la opción o no participar, lo cual le veo bastante peligro, o participar, el cual también alguna gente lo considera como una forma de legitimar las elecciones, pero que podría ser eficaz si es masivo y si se logra monitorear con los fiscales, con 30.000 personas, bien entre 10.000, 12.000 fiscales y otros 20.000 más de apoyo, que puedan monitorear la ocurrencia en cada junta receptora de votos. Al gobierno se le pondría un gran aprieto. Esos dos escenarios ocurrirían si se llegan a dar elecciones dentro de más de un año. Mientras tanto, vivimos bajo un estado policial. Es decir, y volvemos al tema anterior, la resistencia cívica puede demandar presión para levantar el estado policial y para, a partir de ahí, demandar una reforma política. Es posible, porque el gobierno se va a ver en el dilema de que si él llama a elecciones con la voluntad de robárselas, pero llama a elecciones, y hay una fuerza opositora bastante cohesionada que participa, esta fuerza opositora va a tener que montar mitines, marchas en distintos lugares, y si el gobierno le cae encima y no lo permite, pues está ante la comunidad internacional y el mundo entero flagrantemente violando los elementos de una elección libre. Entonces le va a poner en un apuro también al gobierno. Entonces hay que aprovechar esa coyuntura. Vos sos asesor del Partido Ciudadanos por la Libertad, que se encuentra fuera de la coalición nacional. ¿Tiene este partido una propuesta distinta para salir de la dictadura? Realmente no estoy seguro, Carlos Fernando. A pesar de mi cercanía con el partido, está apostando a una participación electoral, a una movilización fuerte en todo el país. Tiene a su favor un tendido electoral que yo creo que quizá lo tiene parcialmente el PLC, pero no lo tiene ninguna otra organización. Y es un tendido electoral respetable. En las encuestas salen muy bajos, pero el tejido electoral que tienen y los activistas en cada departamento, en cada municipio, es significativo. Pero yo creo que ni ellos ni ningún grupo político que yo conozca ha establecido una estrategia muy clara de qué se va a hacer de aquí a noviembre. ¿Cómo se va a luchar para que hayan verdaderas elecciones libres? Si estas no hay, ¿cuál es el plan B? Son temas que hay que trabajarlos y están todavía un poquito crudos, a mi opinión. Pero al estar fuera de la coalición nacional, Ciudadanos por la Libertad, ¿estaría preparándose para promover otro polo político o eventualmente formar parte de la coalición? Sí, esa es una posibilidad. Si la coalición no logra superar sus contradicciones internas, uno de cuyos problemas es que tiene grupos muy diversos, el LGTB, MRS, grupos bien pequeños. Y si no logra conciliar y constituirse de una forma, en una unidad seria, es posible que entonces C por L
trata de asumir un protagonismo y llamar a su fila al grueso de la oposición. O sea, podría entonces o se va en una dirección o se va en la otra. Y es bien difícil en este momento predecir cuál de los dos escenarios es más probable. Es decir, estás hablando de una eventualidad en la cual la oposición concurra dividida. Supongo que esa situación como la del 2006, pues coloca a Ortega, que hoy está en su punto de mayor desventaja, en una ventaja. Sí, depende cómo sea la división. Incluso la división de Eduardo Montealegre y José Rizzo fue trágica porque ambos lograron captar casi la misma cantidad de votos. O sea, el liberalismo se dividió por la mitad. Casi los mismos votos sacó Rizzo que sacó Montealegre. Si hay una pugna en dos sectores opositores, pero uno aglutina dos tercios, digamos, de la simpatía de la oposición y el otro solamente un tercio, este tipo de división no sería muy peligrosa. No es lo ideal. Lo importante, lo grave sería que haya asimetría, o sea, o que hayan cuatro grupos con un 15-20% cada uno. Eso sería gravísimo. Más del 70% del electorado se proclama sin partido. Y hay un sentimiento nacional de lo que se proyecta como una nueva mayoría política que no tiene forma organizativa, que simplemente se define azul y blanco. No dice que es ni liberal, ni sandinista, ni conservadora, ni de ningún partido político. Dice soy azul y blanco. Pero yo creo que este grupo grandísimo va a plegarse a aquel frente opositor que ofrezca mayor militancia, mayor esperanza y que tenga más carisma. Y ahí abordamos otro problema, y es que no se ve todavía liderazgo carismático. Hay muy buenos líderes dentro de la oposición, personas que yo respeto mucho, que tienen excelentes principios, inteligentes, preparados, valientes, pero todavía falta esa chispa del carisma, del entusiasmo que prende en la población. Pero si esto llega a pasar y hay un frente opositor, aunque no sea mayor, no sea el que capturó toda la oposición, sino la mitad y un poco más de ella, probablemente los indecisos o los independientes se van a plegar a la corriente que ofrezca mayor posibilidad de victoria. Volvamos al liderazgo moral de la Iglesia Católica, que sin duda es la institución más creíble del país y a nivel individual. Monseñor Brenes, Monseñor Báez, Monseñor Álvarez son las figuras que tienen mayor credibilidad ante la población. ¿Cómo ve el papel de ese liderazgo moral en este proceso de restitución de la democracia en el país? Bueno, ellos siempre han sido una voz muy escuchada. Es una pena para Nicaragua que estemos sin el aporte del Monseñor Silvio Báez, que tiene una oratoria profunda, eficaz y un gran arrastre entre la población. Bueno, menos mal tenemos, pues, por ejemplo, otros obispos muy activos, y en lo que ellos, la posición que ellos tomen en ciertos temas políticos va a ser de tremenda importancia. Por ejemplo, si la conferencia episcopal fuera a pronunciarse en contra de la participación o a favor de la abstención, eso tendría un enorme peso. Y si hacen lo contrario, también. Es decir, ahí pues van a tener que jugar con mucho tino, con mucho cuidado, porque no se puede negar, ellos tienen mucho peso y el frente opositor que se establezca va a querer tener la bendición de la Iglesia Católica. ¿Cómo ves el futuro post-Ortega, bajo la premisa y la convicción de que Nicaragua va a salir de esta dictadura en un parto seguramente doloroso y enfrentará enormes desafíos de reconstrucción? El tema de la justicia y la impunidad, por ejemplo. ¿Qué puede aprender el nuevo liderazgo democrático en Nicaragua de los logros y los errores de la transición del 90? Bueno, yo creo que las circunstancias van a ser bastante distintas, porque ese espectro de Ortega gobernando desde abajo ya no lo veo factible si pierde estas elecciones, porque ya la calle no es de él ni será de él. El pueblo opositor se lanzó en las calles y las tomó, y si no las tiene ahorita en sus manos es porque hay miles de policías armados en todas partes evitándolo. Pero si Ortega pierde el poder, las calles serán del pueblo. Ortega ya tendrá 75 años. El Frente Sandinista está desgastado.
los brillos que tenía de su historia en 1990 ya no los tiene. Es decir, yo no veo un resurgir de un frente opositor muy promisorio. El tema de la justicia y la impunidad, ¿cómo lo ves en la reconstrucción de Nicaragua? Es un tema sumamente complejo por lo siguiente. Lo ideal y lo justo es que se castiguen los crímenes de lesa humanidad, que se devuelva lo robado y que haya justicia para las víctimas. Eso es lo que clama el pueblo, eso es lo que quiere la justicia, ese es todo nuestro instinto. Ahora bien, si esa demanda está ahí sobre la mesa y vamos a quererla ejercer, entonces Ortega se va a atrincherar más en su posición. Creo que lo dijo Monseñor Silvio Báez. Ellos no se van a suicidar políticamente. Él no va a exponerse a ser perseguido y a perder su fortuna en unas elecciones donde pueda perder el poder. La única posibilidad de que él pudiera abrirse a un proceso electoral limpio y perder el poder es si tuviera garantía de que va a conservar su seguridad y por lo menos gran parte de su capital. Y esa garantía solamente se le podrían dar renunciando a la búsqueda de la justicia. Entonces tenemos ese gran dilema entre cierto pragmatismo y ciertos valores. Un dilema de los muchos que tenemos los nicaragüenses. ¿Por dónde se inclina la balanza? Bueno, yo creo que se inclina por el no ofrecer escalera de oro, porque político que lo proponga se quema. Y es otro problema. Podría ser una medida desde el punto de vista pragmático, inteligente e incluso quizás necesaria. Hay quienes dicen que es preferible que haya esa injusticia, que no se le pueda perseguir a los criminales, si eso va a traer la paz a Nicaragua, que seguir enfrascado en una situación de más muerte, de más dolor y de sufrimiento indefinido. Entonces hay que sopesar bien las cosas. Es un tema sumamente complejo que requiere mucha razón, mucha inspiración de Dios, pensar con la mente, con el corazón frío y la mente muy activa, ¿no? Hay que cosa muy difícil para el nicaragüense. Los nicaragüenses somos muy apasionados, muy sentimentales y nos cuesta pues asumir posiciones que pueden ser pragmáticas pero costosas desde el punto de vista de nuestros sentimientos y nuestros valores.